Mía, doctora Dina Parodi, bienvenida a Maritacha. Un momento más, una experiencia que recordar. No son solo palabras, es la voz de toda una generación. Soy Joana, no pretendo ser la protagonista de esta historia, pero por lo menos ya me he robado la atención de ustedes. Aunque por su grado décimo, quiero dejar un importante mensaje. Yo también en el futuro de nuestro país, niños y jóvenes. El tiempo se acaba, ¿en qué estamos pensando? El mundo no va a cambiar por arte de magia. La vida pasa y es el momento de aprovechar. Mañana dirán que soñar es ilegal. Así que necesitamos una juventud que sea la esencia del conservativismo. Guerreros, que estén dispuestos a continuar la batalla. Creo que todos hemos escuchado sobre la popular propaganda sobre la jornada extendida, en el marco de la política de calidad, el camino para la prosperidad, que se ha robado la atención de muchos. Y como complemento, el muy popular para los estudiantes, artículo 144, que ha dejado traumatizado a la mayoría, con su razonamiento ilógico, de tener más horas de clase y menos tiempo para sus cosas. Y el protagonista de esto, nuevamente, la tecnología. Tenemos claro que nunca los comentaristas comentan, desde sus mandos se informan, nada que nos pueda ayudar a entender qué es lo que pasa. Y la tecnología está cada vez más avanzada, porque las personas estamos cada vez más incomunicadas. Basta ya de palabras lindas, ya no hay el abrazo con abrazo. Ese contacto físico personal ha sido reemplazado por aparatos que llaman nuestra atención. También es triste el saber cómo existen miles de bibliotecas donde solo se reúne el polvo y los bichos que quieren aprender a leer, comiéndose las páginas de maravillosos tesoros que escribieron grandes historiadores. La jornada extendida es una gran oportunidad para que esto quede atrás, pues todos sabemos que los niños y jóvenes de hoy somos activos, expresivos, somos seres humanos, capaces de transformar el mundo y proponer nuevas miradas, también de encaminar el liderazgo hacia el estudio.